Hola gente linda, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido a un nuevo video para el canal, bienvenido a Pesca Extrema. Bueno, teníamos un ratito libre hoy y digo, bueno, me voy a ir al río. Así que bueno, hoy vine con un desafío que me lo propusieron ustedes, es venir a pescar cabeza marca para probarlo, porque tuve muchísimos comentarios y muchísimos mensajes diciéndome que son riquísimos, que los probara, que están muy buenos. Así que bueno. Como ustedes saben, yo soy fanático de tirar señuelos, de los artificiales. Voy a tirar señuelo. Si se da algún cabeza marca con señuelo, lo voy a dejar para la fritada. Y bueno, y voy a ir para la isla de piedra, que siempre voy. Voy a parar ahí y le voy a tirar de fondo. Así que, bueno, gente, deséenme suerte, que si podemos sacar alguno, lo vamos a probar. Así que bueno, sin más nada que decir, vamos a darle. Vamos arriba. Ya estamos acá en la isla de piedra, como les comenté recién. Conseguí esas dos piedritas para poner el sartén, pero ahora falta lo más importante. Voy a armar la caña. Miren, acá traje pan para probar los cabeza amarga. La cocina de pesca extrema no falla, gente. No fallan. Y bueno, gente, acá estamos. Ahora voy a ir allá a buscar un poco de leña porque estaba mirando para subir ahí al monte y está medio complicado para subir ahí. Aunque capaz que subo ahí y traigo un poquito de leña ahí. Pero tengo que armar la cañita ahora. Para tirar de fondo, para ver si podemos sacar algún cabeza amarga, ¿no? Porque todavía cabeza amarga no lo tenemos. Así que bueno, vamos por lo primero. Vamos a armar la caña de fondo y cuando armemos la caña de fondo le tocamos timbre. Bueno, amigos, acá me traje una cañita chiquita, una cañita que es justamente para pescar en el kayak. Yo en este caso hoy le voy a tirar de costa. Vamos a estar encarnando con lombriz. Un equipito bien liviano, gente. No hace falta tirar lejos. Miren qué lindo equipito. Una vara, miren lo que es esta vara, miren. Impresionante. Así que bueno, ya le hago la brazolada, le pongo el plomito y vamos con el primer tiro. Vamos arriba. Ahí tenemos las lombrices, amigos. Miren. Ahí se ven bien. Ahí estamos, gente. Primer tirito con lombriz de fondo. Y bueno, esperemos que salga el primero para empezar a filetear. Ya poco. Nunca fileteé un cabeza marca, pero bueno, para todo hay una primera vez. Qué día, gente. Qué día. La verdad que está espectacular. Acá estamos, gente, haciendo una pesca a fondo con lombriz. Estamos buscando los cabeza amarga. Salió el almuerzo, gente. Vamos arriba. Bueno, amigos, mientras que dejo las dos equipitos acá tirados, dejo las dos cañas, voy a trepar por ahí por ese árbol y voy a ir para dentro del monte ahí a buscar un poco de leña para ver si prendo un fueguito. Miren cómo tenemos pique acá, a ver si lo puedo cañar acá. Un pique es chiquito, o sea que son mojarras que andan jodiendo la vuelta.
Segundo cabeza amarga del día, gente. Miren qué lindo que está. Miren. Pero tiene una mordida este. Miren ahí, a ver si os puedo mostrar bien acá el sol. La mordida que tiene ahí. Esos colores. Vamos a buscar la leña y ahora prendemos fueguito. Logré subir, gente. Miren, ya estoy acá dentro del monte. Miren lo que suena en estos lugares. Impresionante. Bueno, gente, ahora viene la peor parte. Hay que bajar. Estoy altísimo, pero bueno. Voy a ver cómo hago. Bueno, tenemos tres cabezas amargas. Llegó la hora de filetearlo. Y bueno, prenderemos la. Ahí tenemos los otros dos. Prenderemos el fueguito. Vamos arriba. Salen los cabezas amargas. Quedaron los tres limpitos, ahora los voy a filetear bien y ya les comparto cómo queda, gente. Ahí me agarré la tapa del tambucho del kayak para usar como tabla porque no traje nada. Como les comenté antes, vine un ratito nomás. Ah, que tienen carne mismo. Miren lo que es eso de carne. Al toque. Miren los filetitos que salieron. Precioso. Les voy a sacar la piel ahora. Y ya después ya arranco a prender el fuego. Ahí quedaron, gente. Ahora los voy a pasar por harina, traje sal, adobo y limón. Y bueno, esperamos que se caliente bien el aceite con la grasa y los mandamos nomás. Bueno, la harina recién le puse un puñado de adobo y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, los vamos a meter todos acá adentro.
ahora hacemos lo siguiente. Está pronto, esto es así. Esperamos que esté bien caliente la grasa con el aceite y está pronto. Miren qué pinta que tiene eso. Acá tenemos pan, sal y limón. Limón no puede faltar. Bueno, voy a probar, gente. Esto por ustedes que me dijeron que estaba muy bueno, que lo tenía que probar. Vamos a probar. Filé de cabeza amarga, o San Pedro, como quieran llamarle. Muy bueno. Muy bueno. La verdad, 10 puntos. Aparte, miren lo que es, ¿no? Muy bueno. Mientras que voy comiendo las primeras que salieron, va calentando el aceite ahí para otra tanda más. La verdad que están súper rica, gente. Quiero mandar un saludito para Alejandra Muñoz, que me pidió que le mandara un saludo. Muchas gracias por el apoyo de siempre ahí en el canal, siempre comentando los videos, dejando su me gusta, compartiendo. Y bueno, gente, más que agradecido, ya saben, siempre se los digo. ¿Qué más podemos pedir? Súper bueno está esto. Bueno, amigos, así de esa forma damos por finalizada la fritanga. Y bueno, vamos a comer tranquilo. Súper bueno está esto, gente, pero súper bueno.
Otro cabeza amarga más. Se va al agua como corresponde. Váyase. Se hacen los moribundos a veces. Bueno, pinche gente, no sé qué, pero. En superficie viene. Lo robé entonces. Otro cabeza amarga más. Tan imbancables están hoy. Lleno de cabeza amarga. Bueno, lo fui a devolver. El tipo saltó y quedó acá. En el calle quedó. Pará, loquito. Andate, dale. Si la gente te ve. Ahí va. Vaya. Una tornita. ¿O no? El papá cabeza amarga, pinche. Miren lo que es eso. No, no, impresionante. Bro. Yo nunca había visto tan grande estos bichos. Bro. Miren lo que es eso, gente. No, pero lo pongo acá, miren de calle, miren. Para que aprecien. Claro, no, impresionante el tamaño que tienen, vos. Atacan todo lo que es señuelo. Todo lo que se mueva el señuelo. Ellos atacan. Me olvidé la pinza. Dejé la pinza allá. Miren cómo se va este, ¿no? Este es un tigre, el rey. Miren. Se va como un torpedo ahora. Dale, mi rey. Vamos. Qué voracidad que tiene ese bichito. Qué cosa linda. Tarde. Ah, no sé qué, cabeza amarga esto. Quedó flotando ya. Sí, se fue. Bueno, gente, este saltó para afuera del agua, literal. Tenía el señuelo ahí, ahí donde está, justito lo venía levantando, saltó para afuera del agua y se le prendió el señuelo. No, no, están con una voracidad tremenda. Ya me había tocado ahí recién, venía trayendo y sentí unos toquecitos. Pero están voraces. Váyase. Bueno, gente, esto es lo que pasa. Miren. De lado a lado, atravesado. Colando todo, ¿no? Obviamente. Trasmayo atravesado de lado a lado. Y bueno, lamentablemente jugamos la misma cancha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tiene? Eso es bueno. Ah, loco.
Bueno, amigos, por acá nos vamos despidiendo, por acá vamos dejando el capítulo del día de hoy. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en otro estreno. Si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones. Y bueno, gente, como siempre les digo, espero que andes bien, que anden todos bien y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, hasta luego.